Muy buenos días, Perú Reactívate con Calidad. Les damos la bienvenida a este su jueves de normalización número 13. En esta oportunidad, el tema es proyectos de normas técnicas peruanas sobre directrices para las buenas prácticas de higiene en los servicios de alimentación colectiva. Desde la moderación estaré acompañándolos, quien les habla, Yasmín Magán. Agradecemos a todos los conectados por las diversas plataformas, tanto vía Zoom como vía Facebook. Muchas gracias por su tiempo. Como todo evento, debemos compartir con ustedes unas pautas importantes. Aquí las recomendaciones. Informarles que este evento está siendo grabado de inicio a fin, por lo que se solicita que las cámaras se encuentren apagadas. También se solicita que ingresen a la sala con un nombre que permita fácilmente su identificación. Además de pasar a explicarles cómo se realizarán las preguntas, pasamos a detallar el programa. Este jueves de normalización contará con la siguiente secuencia. Primero, contaremos con las palabras de bienvenida a cargo de la ejecutiva de la Dirección de Normalización, señora Carmela Morgan. Seguidamente, tenemos las palabras sobre las importancias de la normalización en la gestión de la inocuidad, que será realizada por el señor Gustavo Larrea, presidente del Comité Técnico de Normalización de Gestión de la Calidad e Inocuidad Alimentaria. A continuación, la presentación sobre el PNTP 712-009-2021, Gestión de la Calidad e Inocuidad Alimentaria, Directrices para las Buenas Prácticas de Higiene en los Servicios de Alimentación Colectiva, que será realizada por los señores. Señora Caterine Isla Becerra, miembro del Comité Representante del Sector Privado. Señor Iván Gerí San Miguel, miembro del Comité Representante del Sector Privado. Y la señora Madeleine Arauzo Garay, miembro del comité representante del sector académico. Siguiendo con el programa, se tendrá la presentación sobre la plataforma para revisar los proyectos de normas técnicas peruanas que se encuentran en discusión pública. Esta presentación estará a cargo de la señora Gloria Castillo Vargas, colaboradora de la Dirección de Normalización. Estimados participantes, no olvidar que durante todo el evento pueden hacer sus consultas al chat preguntas. Estas serán recabadas y al finalizar el evento y serán contestadas amablemente por nuestros expositores. Sin más preámbulo, empezamos el jueves de normalización con las palabras de bienvenida de la señora Carmela Morgan, ejecutiva de la Dirección de Normalización. Adelante, señora Carmela, con sus palabras. Muchas gracias, Yasmín. Tengan ustedes muy buenas tardes. Es para mí de mucho agrado darles el día de hoy la bienvenida a nombre de INACAL a este jueves de normalización número 13, denominado Proyecto de Norma Técnica Peruana sobre directrices para las buenas prácticas de higiene en los servicios de alimentación colectiva. Qué importante tema vamos a ver el día de hoy. Los jueves de normalización es un espacio a través del cual la Dirección de Normalización quiere dar a conocer y promover la aplicación de las normas técnicas peruanas y otros documentos técnicos que desde el INACAL ponemos a disposición a nuestros usuarios. El día de hoy tocaremos este importante tema que yo creo que es de interés para todos los que estamos conectados por las diferentes plataformas. En esta oportunidad compartiremos y difundiremos las partes más importantes de un documento, proyecto de norma técnica 712.009. Gestión de la calidad e inocuidad alimentaria, directrices para las buenas prácticas de higiene en los servicios de alimentación colectiva. Este documento considera los requisitos de higiene para la manipulación de alimentos crudos, precocidos y cocinados destinados a la alimentación de grandes grupos de personas. Incluye las operaciones de compra, recepción, almacenamiento, habilitación, preparación, conservación, servido, distribución de alimentos y o bebidas que son ofrecidos y consumidos en el mismo servicio. Este proyecto es aplicable a servicios de alimentación colectiva como empresas, colegios, universidades, centros, carcelarios e instituciones similares. Este documento, como otros, forma parte del trabajo del Comité Técnico de Normalización de Gestión de la Calidad e Inocuidad Alimentaria. Quizá algunos de los interesados están tomando conocimiento de que existe este comité, así que los animamos a que puedan escuchar a los expertos que hoy nos acompañan y que justamente serán pieza importante en este evento. Además, contaremos con una exposición sobre la plataforma virtual para revisar
todos los proyectos. El día de hoy vamos a presentar el caso del proyecto relacionado con alimentos, pero a través de esta plataforma usted puede revisar todos los proyectos que se encuentran en esta etapa de consulta al 100% de lectura, que se encuentran obviamente en esta etapa de consulta pública. Es decir, tenemos una agenda y un programa súper interesante en este jueves de normalización. Finalmente, deseo agradecer de manera muy, muy especial a todos ustedes que se han conectado, ya sea por el Zoom, que hemos podido ingresar a sus hogares, a su centro de labores y que toman interés en este especial tema. Muy agradecido con todos ustedes. Dejo a la moderadora para que dé inicio entonces a la presentación. Muchos éxitos. Muchas gracias, señora Morgan, por sus palabras. Entonces, continuamente damos inicio a este jueves de normalización. Ahora tenemos las palabras del señor Gustavo Larrea sobre importancia de la normalización en la gestión de la inocuidad, quien es presidente del Comité Técnico de Normalización de Calidad e Inocuidad Alimentaria y nos acompaña desde la conformación del mismo. Adelante, señor Larrea, con sus palabras. Señor Larrea, por favor, adelante con sus palabras de inicio. Honor y satisfacción. ¿Me escuchan, por favor? Sí, ahora sí se le escucha, señor Larrea. Parecía que tenía el micrófono apagado. Sí, buenos días. Es un gran honor y satisfacción para todos los integrantes y miembros del Comité Técnico Normativo 131, Gestión de la Calidad e Inocuidad Alimentaria de INACAL, presentarnos públicamente para exponer los conceptos y criterios que hemos descrito y resumido en un proyecto de norma técnica que elaboramos en días pasados recientes. En el slide es necesario, importante indicar que INACAL ha encargado la secretaría de este comité técnico normativo al Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y obra como representante de esta secretaría nuestra compañera Natalie Reinaga. Por selección de los miembros de este comité técnico normativo, me honro en presidirlo. A continuación, en este otro slide, los sectores de los cuales provenimos los miembros de este comité técnico normativo son, conformamos este comité profesionales del sector académico, privado y público. Pueden observar los logos de las instituciones a las cuales representamos. Se puede observar también en este siguiente slide parte de la relación de los documentos que hemos elaborado en torno a la calidad y la inocuidad alimentaria. Son muestra de nuestro compromiso de trabajar en torno a este importante criterio. Y como importancia de la normalización en la gestión de la inocuidad, como ustedes lo entienden, la inocuidad alimentaria es una garantía de que un producto alimenticio no causará daño al consumidor. Esto es vital, de vital importancia para nuestra salud y bienestar, como ustedes lo comprenden. En tiempos actuales, esa importancia es aún mayor, que la cadena de suministro de alimentos asegure el cumplimiento de las medidas para proteger la salud. La OMS recomienda asegurar el cumplimiento de buenas prácticas de higiene. Entonces, la normalización aporta ventajas a los productores de alimentos y de manera muy especial a los consumidores y usuarios de alimentos y de los servicios, permitiéndoles obtener unas referencias técnicas científicas para conocer el nivel de calidad e inocuidad que deben exigirse en los productos y servicios que utilizamos. Esta presentación forma parte de la discusión pública por la que debe pasar este proyecto de norma técnica peruana. En los próximos minutos, tres de nuestros prestigiosos miembros del Comité Técnico Normativo Gestión de Calidad e Inocuidad Alimentaria resumirán los principales conceptos y criterios que hemos propuesto y resumido a manera de directrices de buenas prácticas de higiene para servicios de alimentación colectiva. Para ello recurrimos a bibliografía internacional de fuentes prestigiosas vigentes para colectar información técnica que luego de varias sesiones de trabajo acordamos incluir en el presente proyecto de norma técnica. Dejo entonces en el uso de la palabra a Catherine Isla, Iván Gerí, Madeleine Arauzo,
que en ese orden expondrán para ustedes el presente proyecto de norma técnica peruana. Gracias. Agradecemos al señor Larrea. Se le recuerda a nuestros participantes que no se olviden de realizar sus consultas al chat preguntas. Y para nuestros participantes por Facebook también estaremos recogiendo sus inquietudes. Continuando con el programa, ahora tenemos la presentación sobre el PNTP 712-009-2021, Gestión de la Calidad e Inocuidad Alimentaria, Directrices para las Buenas Prácticas de Higiene en los Servicios de Alimentación Colectiva, que será realizada por el equipo de expertos del Comité de Gestión de la Calidad e Inocuidad Alimentaria. Empezará la señora Caterín Isla Becerra, ingeniera de Industrias Alimentarias, con estudios de maestría en Dirección de Proyectos e Innovación, especialización en Implementación y Auditoría de Sistemas Integrados de Gestión de Calidad ISO 9001, Ambiental ISO 14001, y Salud, Seguridad Ocupacional ISO 45001. Formación de Auditor Líder en Trimorna, emitido por la Universidad Agraria La Molina. Especialización y experiencia en implementación y monitoreo de sistemas HACCP, BPM, POES, actualmente laborando en el sector retail en el área de calidades en COSUB, en control de proveedores y asuntos regulatorios, rotulado y etiquetado de alimentos. Miembro del Comité Técnico de INACAL sobre calidad e inocuidad alimentaria. Continuará la presentación del PNTP 712-009, el señor Iván Gerí, quien es ingeniero en industrias alimentarias de la Universidad Nacional Agraria La Molina, tiene maestría en calidad e inocuidad alimentaria, auditor líder por Incontec Internacional y docente en EFES SSC 22000, ISO 22000, HACCP y BPM. Fraude y Defensa Alimentaria, director en Control de Saneamiento Ambiental, SAC, investigador con desarrollos en innovación tecnológica, miembro del Comité Técnico de INACAL sobre calidad e inocuidad alimentaria. Y finalmente, la señora Madeleine Arauzo Garay, quien es consultora en Sistema de Sistemas de la Calidad, especialista en Gerencia de Sistemas Integrados de Gestión HCQ, auditor interno, SIG, Gestión e Ingeniería de la Calidad y con formación en Biología, Microbiología y Parasitología. Estudios en Gestión de Negocios y Conocimientos en Administración de la Producción. Coaching ontológico, con 20 años de experiencia, liderando la implementación, auditoría y certificación de diversos sistemas y trámites con autoridades sanitarias SENASA, DIGESA, Produce en la industria de alimentos, miembro del Comité Técnico de INACAL sobre calidad e inocuidad alimentaria. Entonces empezamos las presentaciones con las palabras de la señora Isla. Adelante, por favor. Buenos días, soy la ingeniera Caterina Isla. Iniciaré esta exposición con respecto al presente proyecto de norma técnica peruana, ¿no? Directrices para las buenas prácticas de higiene en los servicios de alimentación colectiva. Iniciaremos detallando los contenidos principales de este proyecto, ¿no? Como índice, por ejemplo, tenemos en el primer punto objeto y campo de aplicación. Segundo punto, tenemos términos y definiciones. En el tercer punto, vamos a abordar lo que es el capítulo 4 del proyecto de norma, que es el establecimiento de producción o preparación. En el punto 4, hablaremos del capítulo 5 del presente norma, que es los requisitos de higiene. Capítulo 6, higiene del personal y requisitos sanitarios. Y como punto 6 hablaremos del capítulo 7 de la norma, el establecimiento, los requisitos de higiene en la elaboración. En el siguiente slide vamos a hablar los términos y definiciones, ¿no? Aquí iniciaremos detallando básicamente todos los términos y definiciones que nosotros hemos podido extraer y que requieren, que son más resaltantes de esta norma. Por ejemplo, en el tema de manipulación de alimentos. ¿Qué son manipulación de alimentos? Son todas las operaciones de preparación, elaboración, cocción, envasado, almacenamiento, transporte y distribución, servicio de los alimentos, ¿no? Eso es sumamente importante y ya lo vamos a ver más adelante el detalle. ¿Qué cosas son alimentos crudos? Alimentos crudos son alimentos sin tratamiento térmico, que son preparados para el servido y consumo final, ¿no? No tienen o no requieren una cocción aplicada bajo cualquier tecnología o procedimiento.
Un ejemplo de ello son las ensaladas crudas, los platos fríos, entremeses, salsas, hortalizas, por ejemplo, frutas, ¿no?, que son destinados al consumo directo. Lo más importante de los alimentos crudos cuando son servidos para un consumo directo es que estas tienen que estar lavadas y desinfectadas de manera correcta. En cuanto a alimentos precocidos, son alimentos propiamente cocidos, enfriados rápidamente, con la diferencia que estos son mantenidos refrigerados o congelados. Tenemos los alimentos cocinados, que son alimentos que sí han sido sometidos a un proceso de cocción y van a ser luego mantenidos calientes o recalentados para ser servidos al consumidor. Tenemos los alimentos preparados, que son aquellos preparados, bueno, culinariamente. Pueden ser crudos, precocidos, cocidos, de uno o varios alimentos. Pueden ser de origen animal, vegetal, con o sin adición de alguna sustancia autorizada, ¿no? Pueden presentarse envasados o no, o dispuestos para su consumo directo. En el siguiente slide, vamos a hablar sobre el establecimiento de producción o preparación y salas de servicio de comida, ¿no? Esto es un tema muy importante porque esto nos va a servir qué lineamiento nosotros tenemos que tener cuando queremos implementar o emprender en este tipo de rubro, ¿no? Tenemos el proyecto de instalaciones, emplazamiento y vías de acceso. ¿A qué nos referimos con emplazamiento? Son los establecimientos que estarán situados en zonas exentas de olores objetables, humo, polvo u otros contaminantes y no estén expuestos a inundaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que los establecimientos no se debe permitir ninguna situación que pueda producir un riesgo de contaminación o atrayente de plagas, ¿no? Como en el caso de la figura, estamos viendo, por ejemplo, que hay un tema de empozamiento de agua, ¿no? Esto puede ser atrayente de insectos, huecos, anidamiento, ¿no?, de los mismos. En cuanto a las vías de acceso y zonas utilizadas para el tráfico rodado, tenemos, por ejemplo, las vías de acceso y zonas utilizadas por el establecimiento, que se encuentran dentro del recinto de este, en sus inmediaciones. Tendrán una superficie pavimentada dura apta para el tráfico rodado. Dispondrán de un desagüe adecuado, así como de medios de limpieza. ¿Qué nos referimos con esto? Que se considera que el piso o pavimento de nuestro establecimiento sea resistente al trabajo que vamos a realizar. No debería presentar grietas, huecos, pues estos pueden afectar la destrucción de las tuberías, por ejemplo, de desagüe, ¿no? O puede levantar polvo también si no está pavimentado, y lo ideal es que sea de fácil limpieza, ¿no?, para evitar también algún tipo de contaminación, porque recordemos que por este vía de acceso nosotros recibimos nuestras materias primas, ¿no? En el siguiente slide vemos todos los que son edificios e instalaciones, ¿no? Acá los edificios e instalaciones tienen que ser construidos de manera sólida, habrán de mantenerse en buen estado, todos los materiales de construcción no transmitirán ninguna sustancia indeseable a los alimentos. ¿Qué quiere decir? Tienen que ser amplios, tienen que tener una buena iluminación y ventilación. En este punto nosotros también tenemos que tomar en cuenta que, por ejemplo, nuestros pisos, nuestras paredes, nuestros techos, tienen que ser construidos de un material impermeable. Tiene que ser liso, antideslizante en el caso de pisos para evitar caídas, no tienen que tener grieta y tiene que ser de fácil limpieza y desinfección. Para el caso de los pisos, hay que tomar en cuenta que nuestros pisos tienen que tener una ligera pendiente, lo que nos va a permitir que el agua que esté empozado o pueda caer en el piso pueda circular hacia las canaletas y evitar así la acumulación del mismo, ¿no? En el caso de las paredes también, ¿no? Tiene que ser grietas, que evita las grietas y fáciles de limpiar. En el caso de las conexiones entre piso y pared, como vemos en la foto, tiene que ser una unión, como se le llama, abovedados o de media caña, ¿no? Esto nos servirá para una fácil limpieza y si ha caído algún tipo de residuos, evitar justamente la acumulación de estos restos orgánicos y de repente en un futuro, no, si no lo limpiamos bien, pues nos puede haber algún tipo de contaminación o atrayente de plagas también. Para el caso de las puertas, por ejemplo, ¿no?, de igual forma, tienen que ser lisas, de material inabsorbente y de ser posible con cierre automático, ¿no?, para evitar justamente el tema de manipulación. Entonces acá podemos decir que se evitará el uso de materiales que no puedan limpiarse, ¿no?, y desinfectarse adecuadamente. Por ejemplo, en el caso de la madera, a menos que se tenga la certeza de que su empleo constituirá una fuente de contaminación. Dichos materiales no producirán ni emitirán sustancias tóxicas, ¿no?, que no trasladen este tipo de sustancias a nuestros alimentos, ¿no?, olores ni sabores desagradables.
serán resistentes a la corrosión y a la acción de agentes de limpieza y desinfección, y estarán libres de orificios y grietas. En la siguiente slide, vamos a ver nuestra evacuación de efluentes y desechos, ¿no? En esta evacuación de efluentes y desechos, nuestros establecimientos tienen que disponer de un sistema eficaz de evacuación de efluentes. Justo habíamos mencionado anteriormente que nuestros pisos tienen que tener una pequeña caída o pendiente, ¿no? Que produzca que el agua pueda ir. Justamente en la foto estamos viendo una canaleta que la persona está haciendo una limpieza con los jaladores, ¿no? Con esto nos podemos ayudar. Todos estos conductos de evacuación, incluidos los sistemas de alcantarillado, deben construirse de manera que se evite la contaminación del abastecimiento también del agua, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver también, considerar en el caso de los efluentes y desechos, que deben mantenerse siempre en buen estado, ¿no? Protegidos de cualquier y evitar ingreso de roedores. Por eso es que estas canaletas contienen rejillas también, ¿no? En el caso de los vestuarios y servicios higiénicos, dispondrán de vestuarios para cada persona, es decir, para cada género, para hombre y para mujer. Tienen que estar de manera separada y suficientemente adecuados y convenientemente situados. Por lo general, nuestros servicios higiénicos no tienen que estar dentro de las salas de proceso, tienen que estar en zonas alejadas, porque esto podría también ocasionar algún tipo de contaminación. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que asegurarnos de que estén estos ambientes separados. Por otro lado, hay que considerar que en los vestuarios, nuestros casilleros o lockers que podamos tener dentro de nuestro establecimiento, tenga que tener una división. ¿Y esto con cuál es el objetivo? El objetivo es que evitar que de repente nuestro vestuario que viene de calle se pueda contaminar con la sala, con los vestuarios que nosotros utilizamos para el procesamiento. Igual manera, hay que tener una división para separar todo lo que es el uniforme de los zapatos, ¿verdad? Puede ser zapatos o botas, justamente para eso se colocan este tipo de divisiones y evitar algún tipo de contaminación. En el siguiente slide podemos ver el establecimiento de producción y zonas de donde nosotros vamos a colocar nuestros desechos o nuestros materiales no comestibles, ¿no? Entonces acá nos indica la norma que se dispondrá de instalaciones para el almacenamiento de desechos y materiales no comestibles antes de su eliminación del establecimiento. Dispondrán de condiciones sanitarias para la limpieza y desinfección de esta zona. Es muy importante tomar en cuenta que justamente estas instalaciones tienen que estar también alejados de nuestras salas de proceso, porque finalmente ahí son los residuos que pueden ser atrayentes de algún tipo de plagas, ¿no? Igual manera, si son cuartos de desecho, estos tienen que estar correctamente limpiados para evitar la acumulación de los mismos, ¿no? Considerar que, por ejemplo, acá en la foto, ¿no? Tenemos uno de manera correcta y otro de manera incorrecta, ¿no? Siempre nuestras disposiciones o nuestros tachos de basura tienen que tener tapa y tienen que tener una bolsa interna, la cual nos va a facilitar la evacuación de los mismos residuos, ¿no? En el siguiente slide, vamos a pasar al... Entonces, ahora doy pase al ingeniero Iván Yeri para que él nos pueda hablar de los otros puntos de la norma. Sí, buenas tardes con todos. Gracias por el pase. Mi nombre es Iván Gerí. Voy a abordar los capítulos de la norma referidos a lo que es control de plagas e ingreso de animales a los establecimientos. En la siguiente diapositiva podemos ver, hay una conjunción aquí de dos artículos en la medida de que esta norma se basa mucho en el principio de exclusión. Entonces debemos no permitir el ingreso de animales domésticos ni de plagas, como ya mencionó Caterín, insectos, roedores, etcétera, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver, hice un repaso de algunas normas vigentes aquí en el Perú, en el país, respecto a lo que es el control de plagas y el acceso a animales. Y, por ejemplo, en la 007 se tiene pues el artículo 57, en el cual se habla en conjunto de los dos temas, ¿no? Nosotros lo separamos por un tema de claridad, ¿ok? En la norma 1020 también se habla de prevención de control de vectores, y ya una norma más actual, la 066, acerca de almacenamiento de alimentos, ya sí se despliega un poco los controles entre lo que es las medidas preventivas y las medidas de erradicación o de control propiamente dicho, ¿no?
Entonces, en base a esto, o teniendo en cuenta esto, nosotros también hicimos nuestro trabajo. En la siguiente diapositiva podemos ver una anterior, me parece. Esa. En el 5.5 tenemos algo relacionado con la prohibición de ingreso de animales domésticos. Entonces se debe impedir la entrada a todos los animales no controlados o que puedan constituir un riesgo para la salud. Entonces esto se ve un poco corto, pero está respaldado por algunos artículos anteriores vistos ya por Caterine en el capítulo 4, por ejemplo, cuando se habla de que los edificios deben proyectarse o diseñarse de tal manera que se impida el ingreso de animales. También ya habló acerca de las ventanas, ya habló acerca de las instalaciones para los desechos, porque sabemos que los residuos son atrayentes pues, para las plagas o para animales en general, ¿no? Entonces, por eso la norma se lee en conjunto, ¿no? El capítulo 5 está reforzado con el capítulo 4, como lo estoy demostrando aquí. Y también en el 5.4, acerca de las labores de limpieza, también se habla acerca de que los almacenes de los recipientes con los residuos, estos que están embolsados, también deben estar protegidos con, como ya dijo, ¿no? Con puertas cerradas, con mallas en las ventanas, tal vez con frío si se puede, para evitar ser atrayente de insectos y roedores, ¿no? Y en el siguiente artículo ya entramos al 5.6, control de plagas, y también hemos optado por hacer una división entre lo que es las medidas preventivas y las medidas de control, ¿no? En el 5.6.1 entonces se habla acerca de que se debe contar con un programa de control de plagas. Nosotros creemos que el control de plagas no solamente es la erradicación, sino es la prevención, así que hacia eso apunta el 5.6.1. Los establecimientos deben ser inspeccionados periódicamente por gente competente, ¿no? Y ahí se resalta que se deberá aplicar el principio de exclusión frente a las plagas. Ahora, ¿qué se hace cuando ya alguna de las plagas invade la instalación? Entonces tenemos el 5.6.2, dice en el caso que alguna plaga invada el establecimiento, se adoptará el MIP. El MIP es una terminología ya usada en bastante bibliografía, que es lo que se habla mucho del tema, manejo integral de plagas, por el cual no solamente hay que hacer lo que a veces el facilismo es inmediatamente acudir a una fumigación, sino lo que hay que hacer es un análisis, un diagnóstico, una estadística. Luego hay que hacer un manejo físico del local, ¿verdad? Y luego ya apelar a un control ya químico, tal vez, ¿no? Entonces, habrá que capacitarnos en este tema del MIP, ¿no? Para poder erradicar, por eso habla de tener personal entrenado, ¿no? Pero siempre el MIP que establezcamos en cada institución debe seguir las recomendaciones vigentes en las instituciones nacionales, ¿no? En el tema de control de plagas tenemos dos normas del Ministerio de Salud, ya del año 2001, pero igual es lo que está vigente, ¿no? Es importante también que cada vez que hagamos un control frente a las plagas, mantengamos los registros, porque son estos perfectamente auditables, ¿no? Bien, y señalamos en la parte B de que solo se emplearán agentes químicos cuando no se tenga eficacia con otras medidas de control, ¿no? Entonces hay una especie aquí de jerarquía de controles, ¿no? Al último aplicar el químico, inicialmente aplicar lo físico, otra vez la limpieza, ¿no? Y otras medidas que se puedan establecer dentro del MIP. Ahora, si se aplica los agentes químicos, como por ejemplo son insecticidas, hay que tener cuidado de proteger los alimentos, los equipos que puedan también tener contacto con estos, los utensilios que son de directo consumo, ¿no? O sirven para el consumo directo. Y además, después de aplicar los plaguicidas, hay que efectuar una limpieza minuciosa de todos los ambientes en general. Muy bien, entonces esa es la parte que tenemos en control de plagas. Y ahora entramos a lo que es el artículo de almacenamiento de productos químicos. Aquí también averiguamos cómo estaba la normativa nacional, específicamente la 007 no menciona al respecto, la 1020 sí lo menciona como almacenamiento de productos tóxicos, y en la 066 tenemos como almacenamiento de sustancias peligrosas. Entonces nosotros hemos proyectado el siguiente artículo. El siguiente slide, por favor. Y tenemos aquí que los plaguicidas y los productos de limpieza, ¿no? Que es lo que más destaca a veces en las empresas que se pueden almacenar, u otras sustancias no alimentarias
que representen un riesgo para la salud se deben, bueno, deben estar etiquetados, ese sí es una norma de buenas prácticas en general. Y también tener información acerca de su toxicidad, ¿no? Debe ser una hoja de seguridad, una ficha técnica que tenga datos relevantes sobre la toxicidad y el modo de empleo. También estos productos deberán estar en un armario con llave, ¿no? Identificado, ¿no? O algún depósito destinado para solo para tal fin. ¿Okay? Y este depósito solo debe ser manipulado por personal autorizado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de no tener algún tipo de contaminación cruzada, ¿no? O por error. Normalmente los errores salen pues, cuando algunos de estos productos se reenvasan en otros, ¿no? Y en una botella de bebida gaseosa o qué sé yo, en otro envase de otro producto y no es etiqueta, ¿no? Entonces, esos son los errores, por ahí hemos tenido algunas fatalidades por ese tipo de acontecimientos. Entonces también marcamos aquí la pauta de que no se reutilizarán envases no se emplearán envases usados para manipular alimentos o para medir, diluir algún otro plaguicida o cualquier sustancia dentro de la empresa, ¿no? Además se indica de que solo cuando sea necesario se utilizarán o se almacenarán productos químicos en la zona de manipulación de alimentos. Lo mejor que estés fuera de esta zona de trabajo, ¿no? Donde se procesan los alimentos, ¿no? Y bien, ese es lo que les preparé. Así que cedo la palabra a Madeleine. Sí, adelante, Madeleine, prende tu micrófono. Oh, disculpe, tenía el micrófono apagado. Muy buenos días. Vamos a proceder a hablar. Bueno, en mi caso me ha tocado el capítulo 7. Por favor, veamos el slide siguiente. No, el anterior, por favor. Ahí. No, vamos a trabajar el capítulo 7. Este capítulo 7 habla sobre el establecimiento y los requisitos de higiene en la elaboración de los alimentos, en estos servicios de preparación de alimentos para el público en general, ¿no? Alimentación colectiva. Vamos a ver como primer punto los requisitos que aplican a las materias primas e ingredientes. Las materias primas e ingredientes que se reciben para preparar los alimentos deben cumplir con unas especificaciones, ¿no? Especificaciones que tengamos establecidas, especificaciones que se van a evidenciar a la recepción. ¿A qué me refiero con evidenciar? Que vamos a verificar a la recepción. Estas especificaciones consideran parámetros, como por ejemplo, de repente microorganismos, número de microorganismos, algunos peligros físicos o de repente parásitos, que podamos esperar encontrar en las materias primas e insumos. Si algunas de ellas no cumple con la especificación, simplemente la materia prima no ingresa para ser procesada, ¿no? Ninguna materia prima en estado deteriorado puede ingresar a la planta, ¿no? Entonces, estas materias primas e insumos, a su vez, deben provenir de proveedores que nosotros tengamos evaluados. ¿Qué quiere decir esto? Que los hayamos verificado, ¿no? De que están registrados, tienen autorización para poder ejercer la actividad que realizan. Deben también darnos registros sanitarios del alimento que nos están proveyendo. También estos proveedores deben estar dispuestos a darnos un certificado de calidad, análisis con la periodicidad que nosotros hayamos especificado para la verificación de nuestros sistemas de calidad. Y también estos proveedores deben estar dispuestos a respondernos frente a no conformidades que pudiéramos tener, ¿no? Y poder atendernos la devolución, etc. Entonces, la confiabilidad de la materia prima depende de este proveedor y estas deben estar en perfecto estado para poder ser utilizadas en la preparación. Debemos también tomar en cuenta de que el suministro de estas materias primas debe ser con una frecuencia y un periodo que nos permita tenernos abastecidos y que no permita que estas se queden en el almacenamiento. Porque cuando llegan estas materias primas verificadas y destinadas al almacenamiento, pues deben ser utilizadas en un tiempo prudente, recomendable que asegure su calidad.
Cuando llegan estas materias primas, estas deben ser evaluadas, como habíamos dicho, pasan la evaluación, luego se rotulan. Luego de ser rotuladas, vamos a proceder a llevarlos al almacenamiento que corresponde. No sea, por ejemplo, carnes que requieren refrigeración de 1 a 4 grados centígrados, de repente frutas y hortalizas que requieren también refrigeración de manera ideal en otro ambiente para prevenir la contaminación. A temperaturas lo suficientemente frías que conserven. Mientras más frías, mejor, siempre y cuando no se altere el alimento. También tenemos alimentos que nos llegan congelados. Estos alimentos congelados se llevarán a cámaras de congelación, de conservación en congelación, ¿no? Llámese cámaras que están a menos 18 grados. También vamos a tener ciertas materias primas e insumos, ingredientes en realidad, que van a requerir de ambientes secos. Y estos deben reunir esas condiciones para poder asegurar la conservación de los alimentos secos, ¿no? Todos estos almacenes deben ser monitoreados en cuanto a temperaturas que deben cumplir cada uno de ellos para asegurar la conservación de los alimentos. Y de la misma manera debemos ver que dentro de estos almacenes no ocurran contaminaciones cruzadas, tomando en cuenta siempre la presencia de alérgenos que se manejan, ¿no? Entre todas las materias primas que nosotros trabajamos en la producción de estos alimentos. Debemos tomar en cuenta que, por ejemplo, en refrigeración, nosotros podemos, puede suceder la proliferación de ciertos microorganismos como Yersinia, algunos Clostridium y Listeria. Hay que tomar en cuenta que durante este tiempo va a haber una proliferación, por eso la importancia de mantener la temperatura y las condiciones de evitar la contaminación cruzada. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo prevenimos esta contaminación cruzada. Lo que tenemos que tener en cuenta es que los procedimientos que vamos a utilizar para la elaboración de alimentos debe contemplarse la prevención, el control y sobre todo la detección de la contaminación. De tal manera que vamos a hacer la prevención de la contaminación física, la contaminación con alérgenos, la contaminación microbiológica, contaminación química también que pudiera haber, ¿no? Por el manejo de desinfectantes, detergentes, todo ese tema tiene que estar concientizado en la planta. Los manipuladores deben conocer los riesgos de cada etapa, los peligros que hay en cada etapa de proceso para poder ser controlados. Esto, ¿no? Ellos deben conocer acerca de alérgenos, acerca de microorganismos, de cada alimento, de las etapas en general, los peligros que hay en cada una de ellas y el porqué de los ambientes separados, utensilios separados, que vamos a ver más adelante. Además, debemos tomar en cuenta que todos los alérgenos deben ser declarados, ¿no? Aquellos alérgenos por naturaleza per se, aquellos alérgenos por diseño, llámese recetas, alimentos en los cuales se incluyen alérgenos, y también el tema del contacto, ¿no? El contacto que pudiera haberse tenido por utilizar en el mismo ambiente y utensilios algunas sustancias alérgenas, ¿no? Porque las cantidades de reacción para el consumidor son mínimas. Entonces debemos prevenir esta contaminación cruzada y llevar estas reglas. En la siguiente lámina vamos a seguir hablando sobre la prevención de la contaminación cruzada, ¿no? Estas medidas que tomamos nosotros para prevenir la contaminación cruzada, por ejemplo, es separar ambientes, ¿no? Ambientes de alimentos crudos y alimentos ya cocidos o listos para ser servidos. El área de crudos es un área altamente contaminada, ¿no? Llámese, por ejemplo, en el caso de manejo de carne de pollo o carne de res, huevos, tenemos ahí la presencia de salmonela. Y en un ambiente en el cual se está trabajando estos alimentos crudos, la contaminación en utensilios, en manipuladores, en la indumentaria del manipulador es inminente. Entonces es una zona que hay que considerarla como roja, ¿no? Para manejarla con el cuidado y la delicadeza que corresponde. Entre otras medidas que también nosotros vamos a tomar es el tema de contactos. Ideal sería tener utensilios de uso exclusivo para el procesamiento de alimentos crudos y alimentos elaborados. Esto también llevado a lo que corresponde a manipuladores.
Si en caso, por ejemplo, no hubiera dado el tamaño del lugar, ¿no? En el que se prepara la alimentación, hubiera la necesidad de poder llevar a un manipulador de un área contaminada a la otra, cosa que si podemos evitarlo, lo debemos hacer, pero si lo hubiera, por ejemplo, no hubiera quien atienda al otro, habrá que desinfectar, cambiar, lavar las manos del manipulador, desinfectar sus manos también, cambiar de indumentaria, no utilizar los utensilios del área de crudos, y si hay necesidad, pues lavarlos y desinfectarlos correctamente, ¿no? Entonces, esto es lo que debemos tomar en cuenta, la separación y el tener muy claro que el manipulador es uno de los principales vehículos de contaminación cruzada, así como lo son también los utensilios y equipos. La limpieza es fundamental también para lo que corresponde a la prevención de la contaminación cruzada, ¿no? La limpieza de manos frecuentes durante toda la etapa de elaboración. Recuerden que en esta etapa de elaboración estamos trabajando con microorganismos vivos, tiempo y alimento disponible para ellos. Entonces, mientras más rápida sea la elaboración y evitemos con la limpieza que se generen grandes cúmulos de microorganismos, mejor van a ser nuestros resultados. El lavado de manos frecuentes, todos los equipos también con limpieza exhaustiva para poder evitar esta contaminación cruzada. La siguiente lámina, por favor. Es muy importante también tomar en cuenta que para la preparación de alimentos debemos hacer uso de agua potable. El agua potable, que la tenemos reglamentada a nivel nacional, pues debe tener cierto cloro libre residual para poder asegurarnos un correcto manipuleo de los alimentos, ¿no? El agua potable nos va a proteger de que este elemento pueda ser un vehículo de contaminación. Las frutas y hortalizas deben ser lavadas cuidadosamente, ¿no? El lavado, siempre tomar en cuenta desaguar bastante bien, retirar la arenilla, restos de repente en las verduras, ¿no? Sobre todo, claro que con proveedores debemos asegurarnos de que nos vengan lo más limpio posible, pero al ser productos naturales es inevitable, pues el hecho de que llegue a veces con algo de tierra, con algo de arenilla. Entonces debemos asegurar un buen lavado y luego de lavado, una desinfección adecuada, ¿no? Antes de que estas verduras y frutas puedan ser llevadas a la preparación del alimento en sí. La siguiente lámina, por favor. La siguiente, 7.4. Nos toca hablar ahora sobre la descongelación. Este proceso de descongelación es un proceso previo que nosotros tomamos para poder realizar el cocinado, ¿no? El descongelado debe ser trabajado de manera cuidadosa. ¿Por qué? Porque la descongelación implica llevar al alimento a un estado de conservación distinto al que lo teníamos. Y lo que debemos hacer es evitar la proliferación de microorganismos propios de los alimentos y que constituyan contaminaciones posteriores en la preparación. La descongelación, por ejemplo, la podemos hacer en refrigeración a temperaturas de 4 grados. Debemos cuidar que el alimento esté en recipientes cerrados para evitar el goteo. La descongelación también la podemos hacer con agua, ¿no? Agua potable corriente a 21 grados centígrados, y el periodo en el cual nosotros sometamos al alimento a la descongelación en agua no debe sobrepasar las 4 horas. Recordemos que el alimento debe estar protegido, ¿no? En bolsas selladas. Puede ser preferentemente en el envase inicial en el que vino sellado y estuvo congelado, y de esa manera vamos a evitar repartir por todos los lugares la contaminación propia de, por ejemplo, las carnes crudas, los pescados, el pollo crudo, ¿no? Ahora, hay algo que debemos tomar en cuenta. El descongelado se hace generalmente para lo que son piezas grandes, ¿no? Salvo que de repente vayamos a consumir algo directamente
cocido luego de la descongelación inicial, porque hay alimentos que no requieren descongelado. Llámese, por ejemplo, algunos vegetales congelados, papas fritas, por ejemplo, las podemos de frente cocinar. Algunos vegetales también congelados las podemos de frente cocinar. No hay necesidad de descongelarlos, pero las piezas grandes requieren descongelación. Y acá debemos tener mucho cuidado en el sentido de que una pieza grande no va a tener la misma velocidad de descongelación hacia el interior. Y es por eso la necesidad de que estas piezas grandes sean porcionadas, por decir así, o partidas, de tal manera que la descongelación sea uniforme. Porque si vamos a querer que toda la pieza grande se descongele, se va a descongelar por fuera primero y dentro va a seguir congelada. Y recuerden que al momento de descongelarse por fuera, estamos dando a los microorganismos propios del alimento las condiciones óptimas para que estos vayan proliferando, ¿no? Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, y de esa manera también un alimento descongelado de manera adecuada va a ser cocinado de manera adecuada. Si por A o B, la pieza es un poco más grande y tenemos premura, podemos, y nos falta poco para terminar el descongelado, lo podemos cocinar, pero ahí debemos jugar con temperaturas y verificar que realmente se llega a la cocción en el centro del alimento. La siguiente, por favor. Los procesos de elaboración previa o de preparación de alimentos crudos. Los alimentos crudos, llámese carnes, vegetales, pescados, ¿no? En general, pollo también puede entrar, requieren de procesamientos de recorte, despiece, lavado, descamado en el caso de pescados, y en el caso de frutas y verduras requieren de lavado, pelado, etc., ¿no? Todas las actividades que realicemos para poder acondicionar estos alimentos para la siguiente etapa a las cuales van a ser sometidas, llámese cocción o de repente estamos hablando de preparación de una ensalada fresca, deben ser realizados evitando la contaminación cruzada. De acuerdo a lo que vimos anteriormente, ¿no? Mucho cuidado en los utensilios, mucho cuidado en los equipos, mucho cuidado en los ambientes, en los manipuladores, porque son las fuentes de contaminación cruzada, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Continuando con el proceso de elaboración previa, vamos a reforzar un poquito el tema de descongelado, que habíamos hablado hace un rato, ¿no? Habíamos dicho que tiene que ser en refrigeración, que lo podemos hacer también en un recipiente con agua, y también en el caso de descongelación lo podemos hacer en un microondas, ¿no? Generalmente, cuando descongelamos, generalmente no, un alimento descongelado no puede ser congelado nuevamente, y debe ser utilizado inmediatamente para evitar la contaminación, porque recuerden que al momento de haber hecho el descongelado, a pesar de los cuidados que hemos tomado, de todas maneras ha habido una proliferación de microorganismos, ¿no? Porque ellos han tenido tiempo y temperatura distinta a la que estuvieron en conservación. Entonces, hay que cuidar ese tema y evitar la contaminación cruzada, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Los procesos de elaboración también de aquellos alimentos que no van a recibir ningún tratamiento, ya sea térmico o de alguna otra característica, que van a poder modificar al alimento, sino que estos van a ser servidos crudos, como llámese ensaladas frescas, llámese ensaladas de frutas, y por ejemplo, ahí tenemos un ceviche, y ¿qué tienen que ver estos? Vamos a tener, ambos son frescos, los tres ejemplos son frescos, ¿no? Prácticamente está de donde llegó y se hace un mínimo lavado de desinfección y se prepara el alimento. Pero hay que tener mucho cuidado porque para el caso de frutas y verduras, el grado de contaminación de las frutas y de las verduras es distinto. Entonces hay que tener mucho cuidado para poder manejar de manera adecuada, ¿no? Evitando la contaminación cruzada. Y definitivamente en el caso de pescados, esto se hace en un ambiente diferente, porque los pescados tienen su propia contaminación y si trabajamos con vegetales en el mismo ambiente, la probabilidad de contaminación es muy alta, ¿no? Y recuerden que una vez contaminado el alimento y ha preparado ahí, el crecimiento
es inminente de los microorganismos, ¿no? Así lo pongamos en refrigeración o se entregue al, al consumidor final, ¿no? Todo depende del tiempo que le demos en adelante para ver la carga final del alimento, ¿no? La carga final de microorganismos en el alimento. La siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina, ahí está. Una vez, la anterior, por favor. El proceso de cocción. El proceso de cocción. La cocción se puede dar en agua, se puede dar en grasas y aceites. Vamos a hablar sobre las grasas y aceites, ¿no? Las grasas y aceites que van a ser utilizados en la preparación de estos alimentos deben ser utilizadas de acuerdo a las características de estas y las recomendaciones que nos dan los proveedores. Por ejemplo, ¿no? En el caso de las grasas que utilizamos para el proceso de cocción llamado fritura, debemos seguir las indicaciones. Las grasas que son para la fritura no deben sobrepasar los 180 grados centígrados. ¿Por qué? Porque las grasas, al ser sometidas a temperaturas mayores, por ejemplo, si pasamos los 200 grados, vamos a ver un proceso de polimerización. ¿Y cómo lo vamos a ver en el aceite? Lo vamos a ver como una viscosidad cambiada del aceite. Vamos a ver presencia de espuma en el aceite. Entonces, esto nos va a indicar, por ejemplo, que nos hemos excedido de la temperatura. Por eso, las frituras debemos verificar con una sonda de temperatura que estamos cumpliendo, ¿no? A menos de que el equipo que tengamos, pues, tenga un controlador que nos permita no pasarnos de esa temperatura. Recordemos también que los aceites, al ser sometidos a calor, sufren de manera propia una oxidación, ¿no? Se forman radicales libres, se forman peróxidos, y esto le dan la característica al aceite de color oscuro, cambia el sabor. Entonces, el que está manejando esos aceites debe estar atento a estas características y verificando constantemente la calidad de ese aceite. El aceite también, cuando nosotros freímos ahí alimentos que contienen agua, van a producir una hidrólisis, y esta hidrólisis van a producir ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres se forman en el aceite, por eso es que debemos verificar, ¿no? Hay kits para poder verificar estos parámetros que les he dicho, por ejemplo, en el caso de la oxidación, hay cómo verificar en el caso de ácidos grasos libres, también hay cómo verificar con kits, y también nosotros sabemos por estas características cuando ya es tiempo de cambiar, ¿no? Asimismo, los aceites que utilizamos deben ser filtrados, ¿no? Y los equipos deben facilitar esa filtración. Eso es en cuanto a las grasas y aceites. Las temperaturas, por ejemplo, de cocción que vamos a utilizar para la cocción, deben garantizar que se eliminen los microorganismos no esporulados. ¿Cuáles son aquellos microorganismos no esporulados, ¿no? Los mesófilos aeróbios que llamamos cuando hacemos los análisis en alimentos. Los esporulados, estamos hablando de clostridium, estamos hablando de bacilláceas. ¿Y por qué este cuidado? ¿Por qué esta consideración, ¿no? Porque las temperaturas que utilizamos para cocción controlan a estos organismos llamados mesófilos aeróbios, no totales. Estos microorganismos van a morir a ciertas temperaturas, ¿no? Cuando se llega a 75, por ejemplo, en el caso de salmonella, es la temperatura más segura. Pero si, por ejemplo, queremos carnes semicrudas y queremos asegurarnos de que no tengamos salmonella, debemos llegar a 63 grados, y esto monitoreado de tal manera que vamos a poder ofrecer una carne al gusto del cliente semicruda, libre de salmonella. Pero el resto de alimentos debemos asegurarnos de que se llegue a 75. En el caso de los pollos también, ¿no? A veces se ve cuando nos sirven un pollo o estamos cocinando, vemos que todavía hay una parte en las piezas grandes, sobre todo, donde hay un ligero sangrado, donde no se ha llegado a la temperatura, ¿no? Entonces, por eso es importante en estas piezas grandes verificar que se llegue a 74 grados centígrados, por el caso de salmonella en las aves, y garantizar la eliminación. ¿Por qué tomamos en cuenta estas temperaturas? Porque al controlar los mesófilos,
que hemos mencionado anteriormente, nos van a quedar de todas maneras esporas, esporas de Clostridium. Y es lo que debemos tomar en cuenta, porque en adelante, luego, por eso hay que cuidar el tema de la conservación del alimento o el consumo inmediato del alimento preparado, porque las esporas no mueren a esta temperatura, ¿no? No mueren a la temperatura de 75 grados. Las esporas generalmente pueden resistir temperaturas de 120 grados y el alimento no va a llegar a esa temperatura. Entonces, si tiene tiempo más adelante, luego de que ha sido preparado, esas esporas van a crecer. ¿Y por qué mencionamos a Clostridium? Porque Clostridium es propio del ambiente, de los ambientes con tierra, de los ambientes del aire libre, ¿no? Y de todas maneras van a llegar en el alimento. Y hay que tener mucho cuidado en el manejo del alimento en la cocción, no solo para eliminar estos microorganismos que mueren a los 75 grados, sino también para ver cómo controlamos a los esporulados posteriormente. En ese aspecto, por ejemplo, en los alimentos que tienen relleno, el tema de los esporulados va a tener un poquito más de resalte, por decir así, o debemos tener más cuidado. ¿Por qué? Porque si hacemos, por ejemplo, un pavo relleno, recordemos que este relleno lo hemos picado, hemos acondicionado de tal manera que le hemos dado más superficies de contacto. Y al darle más superficie de contacto, se ha incrementado la cantidad de carga microbiana en los rellenos. Y si lo ponemos en una pieza grande, la temperatura es probable que no llegue a la condición de poder eliminar, además de los aerobios, de poder eliminar al resto de flora que hay en la pieza rellena, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace para el caso de rellenos, por ejemplo? A veces, se toma como opciones el poder hacer rellenos delgados o rellenos delgados y luego inmediatamente enfriarlos, ¿no? No dar pie a que esas esporas de Clostridium que pudieron haber llegado tengan la oportunidad de poder proliferar si es que le damos tiempo posterior al cocinado, ¿no? Debe trabajarse lo más rápido posible o, caso contrario, refrigerarse, enfriarse y refrigerarse, ¿no? El recalentamiento también de los alimentos debe tomarse en cuenta. ¿En qué sentido, no? De que el recalentamiento, cuando hemos llevado un alimento ya cocido, lo hemos enfriado lo más rápido posible, y luego lo queremos servir para poder brindarle al cliente, este debe ser recalentado de tal manera que se llegue a 75 grados de temperatura el alimento y que el tiempo a este recalentado no pase de una hora, ¿no? Los productos recalentados se conservarán para poder ser ofrecidos a los clientes, por ejemplo, en los supermercados, ¿no? Vemos ahí alimentos cocinados que están recalentados, deben estar a 63 grados y deben estar tapados para evitar las contaminaciones. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta con el tema del recalentamiento es el servirlo lo antes posible, ¿no? De manera preferencial, una vez recalentado, servir inmediatamente al consumidor de tal manera que no llegue a temperaturas menores de 60 grados al cliente el alimento que le estamos dando recalentado. La siguiente, por favor. El proceso de división en porciones. Cuando nosotros cocinamos los alimentos, posteriormente, esto es sobre todo cuando se hace, pues, como hemos visto, alimentación colectiva, hacemos una producción bastante grande de alimentos, luego debemos porcionar. Este porcionado no debe pasar más de 30 minutos, y en procesos en los cuales la cantidad de porcionado que hay, pues no nos va a ser posible hacerlo en 30 minutos por el volumen de alimentos que trabajamos. El porcionado debe ser realizado en cámaras donde no se supere los 15 grados de temperatura. ¿Por qué? Porque hay un rango de temperatura bastante peligroso que debemos tomar en cuenta. El rango de temperatura de 10 a 60 que se llega cuando se está haciendo el enfriado del alimento luego de la cocción, es un rango de temperatura muy propicio para el crecimiento de microorganismos.
y mientras más tiempo nos tome, más carga microbiana, dependiendo de la cantidad que le hayamos, de que haya ingresado al comienzo, más carga microbiana va a haber con posibilidad de reproducirse dentro del alimento. Es por eso que debemos tomar en cuenta estas recomendaciones, ¿no? El tiempo, si es en 30 minutos, y si no es en 30 minutos, hazlo en un ambiente donde tu temperatura no supere los 15 grados y de esta manera, de alguna manera, te proteges. Te proteges para poder evitar la proliferación de la carga microbiana que queda de todas maneras en los alimentos, ¿no? En este caso, las esporas que pudieran haber quedado de los Clostridium y esporulados en general en los alimentos que hemos preparado. La siguiente, por favor. El proceso de enfriamiento, ¿no? Las temperaturas en el centro del alimento deberán reducirse desde 60 a 10 grados, mencionamos. Lo que les comentaba, ¿no? En menos de 2 horas. El tiempo debe ser menos de 2 horas. ¿Por qué? Porque el microorganismo tiene una temperatura ideal para poder reproducirse. Está en un alimento. Y si la temperatura le permite reproducirse, pues lo va a hacer, ¿no? Y acá, de 10 a 60, es la temperatura de proliferación. Entonces, ahí se ha establecido que los tiempos recomendados sean lo más rápido posible y no deben, en realidad debe ser lo más rápido posible y luego hay que ver que una vez enfriado, llevarlo a refrigeración si es que no se va a consumir inmediatamente, ¿no? La siguiente, por favor. El proceso de congelación y condiciones de almacenamiento de los alimentos congelados. Sucede que también, luego de que cocinamos, enfriamos rápidamente, hay alimentos que vamos a tener la necesidad de congelar para poder utilizarlos más adelante. Este congelado debe ser también rápido, ¿no? Por el mismo motivo. Además de que la congelación rápida hace que se conserven también las características organolépticas, físicas, organolépticas del alimento. Además de esta característica que deseamos se conserve en las piezas o en el alimento que vamos a servir, en el plato que vamos a servir, también es por un tema de contaminación, ¿no? El control de la temperatura de los alimentos cocidos y congelados debe estar a menos 18 grados, ¿no? Y debe verificarse con periodicidad de que esa temperatura se está cumpliendo. De esa manera se garantiza la conservación del alimento congelado. Los alimentos cocidos congelados pueden almacenarse a una temperatura igual o inferior a 4 grados centígrados, pero estos no deben pasar los 5 días. Y una vez que haya pasado este periodo, no se podrá volver a congelar. Prácticamente es una especie de descongelado, ¿no? Y que tiene este tiempo máximo de poder tomar en cuenta, que son los 5 días. No debemos pasarnos de esos 5 días, y una vez que se pasan los 5 días, pues no se volverán a congelar. El tema de controlar la temperatura es muy importante para garantizar la conservación del alimento y la rapidez. La siguiente, por favor. El transporte. Los requisitos de higiene para el transporte deben ser cumplidos también, ¿no? Por ejemplo, los alimentos que están calentados, el transporte debe asegurar su conservación a más de 60 grados centígrados. Asimismo, los alimentos cocidos y enfriados deben ser transportados a 4 grados centígrados, ¿no? Se puede aceptar una ligera variación de repente de hasta 7 grados, pero que esta variación no sobrepase las 4 horas. ¿Por qué? Porque se altera el alimento. Y lo que nosotros estamos haciendo con el transporte y las condiciones que estamos mencionando es asegurar que se conserve la calidad con la que hemos logrado tener el alimento calentado o el alimento cocido y enfriado. De igual manera, para los alimentos congelados,
vamos a tener que asegurar los menos 18 grados. Para esto existen vehículos, ¿no?, con temperaturas que van a, controladas, que van a poder asegurar el cumplimiento de lo que estamos mencionando, ¿no? Hay, por ejemplo, en el caso de alimentos congelados, vehículos con termoquín, pues que tienen esa temperatura, inclusive uno dentro de los, del vehículo de transporte podemos colocar data loggers que nos permitan verificar que se ha cumplido con esa temperatura, no tanto para los congelados como para los alimentos cocidos y enfriados y para los alimentos que han sido calentados. Estos instrumentos nos permiten la verificación. El transporte que también utilizamos, además de que tenga esas temperaturas, debe cumplir con el resto de requisitos que nosotros ya tenemos conocimiento, ¿no? De limpieza, el tema de exclusividad para evitar el tema de contaminación cruzada. Y sobre todo el tema de la confiabilidad de los proveedores, ¿no? Si son nuestros vehículos, asumimos la responsabilidad. Si son proveedores, pues hay que evaluarlos y hay que acordar con los proveedores el cumplimiento de estas características, ¿no? Este transporte no debe contribuir con la contaminación, debe conservar al alimento para poder asegurar la inocuidad del mismo y tener pues satisfechos a nuestros clientes. La siguiente. Bueno, ese es lo que recalentamiento y servicio. El recalentamiento y servicio, este era el anterior, ya bueno. Habíamos mencionado, ¿no?, acerca del recalentamiento que debe ser rápido, habíamos hablado ya de las temperaturas de 10 a 60 grados, porque es importante que no se quede en ese tiempo, en esas temperaturas el alimento, simplemente para no propiciar el crecimiento de aquellos esporulados que pudieran haber quedado en el alimento. La temperatura del recalentamiento en el servicio debe ser de 75 grados, como habíamos visto, y como también habíamos mencionado, vamos a recalcar acá, cuando abastecemos productos que están calientitos ahí para poder servirse, pues estos deben estar a temperaturas de más de 63 o 63 y estos deben estar cubiertos. ¿Por qué? Porque al estar en exhibición están sujetos a la manipulación, ¿no?, de los consumidores, sobre todo en los supermercados o de repente en un buffet. Ahí los podemos, podemos apreciar estas características, ¿no? Entonces, el poder tenerlos tapados para evitar la contaminación y las temperaturas de conservación para poder lograr que estos alimentos, pues, lleguen con todas sus características nutritivas y libres de contaminación, ¿no? Lleguen inocuos al consumidor. La siguiente. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los expositores por sus presentaciones. Para aquellos que han podido ingresar al evento, les informo que hemos concluido la presentación del proyecto de normas técnicas 712-009-2021. Esta presentación, así como el video, estarán colgados en la página web del INACAL. Finalmente, tenemos la presentación a cargo de la señora Gloria Castillo Vargas, quien es ingeniera de industrias alimentarias, especialista de la Dirección de Normalización, quien viene apoyando en los comités relacionados con alimentos y participando activamente en los comités de CODEX. Adelante, señora Gloria Castillo. Muchas gracias, Yasmín. Muy buenos días o muy buenas tardes, ya son un poquito más del mediodía. Para finalizar la presentación o el evento del día de hoy, vamos a darle en el marco sobre el cual estamos trabajando. Para los que de repente no conocen acerca de nuestra entidad, no sé si ya están compartiendo si no, ya estoy compartiendo la vista. Para los que no comparten o conocen aún acerca de nuestro Instituto Nacional de Calidad, voy a hacer un breve resumen. Debido a que es en el marco de este instituto es que se ha venido trabajando este Comité Técnico de Normalización, que ha trabajado esta norma técnica que hoy día les han detallado los expertos de este comité. Entonces, el INACAL es un ente y máxima autoridad normativa que conduce el Sistema Nacional para la Calidad del país. Somos un organismo adscrito al Ministerio de la Producción
nacido desde el año 2014, en el cual fueron transferidas nuestras competencias. Previamente estaban en el INDECOPI, como recordarán. Y pues la finalidad fue dos temas principales, ¿no? El desarrollo de la competitividad de las actividades económicas de nuestro país, ayudar a mejorar con este desarrollo y con miras a la protección de los ciudadanos. Es así que el INACAL, pues, está basado sobre cuatro ejes principales, sobre los cuales recaen cuatro direcciones de línea con las cuales tenemos, ¿no? La nuestra, desde donde conformamos los comités técnicos de normalización y aprobamos las normas técnicas peruanas, pues es la dirección de normalización. Las normas técnicas peruanas son documentos voluntarios, no son obligatorios. Sin embargo, por la autoridad, alguna autoridad competente lo ve por conveniente sacar una regulación y citarla, pues se convierte en reglamentaria. Y siempre atendiendo temas de salud, protección al ciudadano y seguridad de los consumidores. En nuestra dirección, pues, estandarizamos los procesos productivos con el fin de mejorar la calidad de productos y servicios, contribuyendo indudablemente a los dos objetivos que el anterior lámina les detallé. El siguiente eje está a cargo de nuestra dirección de acreditación. Esta dirección, pues, evalúa la competencia técnica de los organismos de evaluación de la conformidad para dar garantía que se presta, pues, servicios confiables con el respaldo de un ente reconocido nacional e internacionalmente, ¿no? Con esto se apoya, pues, está a cargo de varios temas como es... los laboratorios de ensayo y calibración, la certificación de acreditación de personas y de otros servicios como la acreditación de empresas que realizan la certificación de sistemas de gestión, ¿no? La tercera dirección es la dirección de metrología, donde tiene dos partes principales, la metrología legal y la voluntaria. Entre uno de sus mandatos, digamos que está, pues, garantiza la trazabilidad internacional de las medidas. Entonces, ellos son guardianes de los patrones de medida nacional. El más conocido, de repente, es la hora nacional peruana, se establece por medio de la dirección de metrología, está a cargo de esta dirección y no de la Marina de Guerra del Perú, como antes veníamos creyendo. Otra dirección, y es, pues, la Dirección de Desarrollo Estratégico de la Calidad, esta dirección se encarga de realizar temas de intervención en cadenas de valor específicas de algunos productos, ¿no? Donde puede intervenir la infraestructura de la calidad de la NAM, como le dicen, normalización, acreditación y metrología, ¿no? En estos momentos tenemos proyectos interesantes trabajados desde esta dirección relacionados a café, cacao, castaña, y pues desde las competencias de cada una de estas direcciones tratamos de cerrar las brechas en infraestructura de la calidad esto que pudieran haber en estas cadenas de valor, por ejemplo, ¿no? Entonces, como les comentó Gustavo al inicio del evento, y ya lo han venido manifestando todos nuestros expositores, se ha trabajado este proyecto de norma técnica peruana, como está denominado, Gestión de la Calidad e Inocuidad Alimentaria, directrices para las buenas prácticas de higiene en los servicios de alimentación colectiva. Luego de haber sido evaluado por la Dirección de Normalización y haber cumplido, verificado que se ha cumplido, pues, con todas las buenas prácticas de normalización, estos trabajos son puestos a discusión pública. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ponerlos a disposición a las partes interesadas que de repente no han podido participar en el proceso de elaboración y poder recibir sus consultas
por un espacio de 60 días, como lo indica la Organización Mundial del Comercio y su acuerdo de obstáculos técnicos al comercio, el plazo estipulado es de 60 días. Entonces nosotros sacamos un aviso en el diario oficial El Peruano y en nuestra página web indicamos pues, el objeto y campo de aplicación de esta norma y hemos implementado un sistema muy novedoso en el cual en línea ustedes pueden revisar el documento y presentar sus observaciones técnicas al mismo, ¿no? Entonces les voy a indicar a continuación cómo es que ustedes pueden entrar a este servicio en línea. Es muy fácil. Van a entrar a nuestra página web. Aquí está nuestra web, INACAL, www.inacal.gov.pe. Se les va a desplegar esta pantalla que ustedes están viendo en estos momentos. Van a entrar a hacer clic donde está la flechita Trámites y Servicios. Posteriormente les va a desplegar este pantallazo que les hemos puesto a continuación, donde pueden ver varios de los servicios que en INACAL pues, brindamos. Van a entrar aquí abajito donde dice todas las páginas de orientación. Le dan clic ahí y van a poder ver esta pantalla a continuación. Le van a hacer clic acá abajito donde dice ir al servicio, no donde dice acelera sala de lectura de los proyectos de normas técnicas peruanas, porque ahí los va a llevar a otro servicio que hemos desarrollado desde el INACAL, donde ustedes pueden revisar todas las normas técnicas por un tiempo de 72 horas, ¿no? Solo las normas técnicas, las que tienen derechos de autor de tercero, pues dado que son otros derechos de autor, no las podemos poner a disposición. Entonces, continuando con el procedimiento, le dan clic a ir al servicio y les va a desplegar esta pantalla donde si no se han registrado previamente, pues lo tendrían que hacer a continuación. Es muy fácil la inscripción, le dan clic en regístrese aquí y les va a pedir esta información que les presento a continuación. Es información elemental que les pedimos para poder realizar o tenerlos, para que ustedes tengan un registro correcto, ¿no? Su usuario, el país, la región, provincia, departamento. Datos, sus nombres completos y el correo electrónico con el cual ustedes se estarían conectando y además generarán una contraseña. Es muy importante que recuerden en este proceso previamente el sistema les va a pedir que validen su correo electrónico, entonces les va a llegar al correo que han colocado en el cual se están registrando, les va a llegar un mensajito donde ustedes deben de ingresar y validar el correo electrónico para que puedan continuar con la validación de su registro. Una vez terminado y validado el registro que les ha llegado a sus correos, pues ya pueden entrar a la sala de lectura de todos nuestros proyectos de normas técnicas en etapa de discusión pública, ¿no? Entonces ahí ya tienen su usuario, van a colocar su correo electrónico y la contraseña que ustedes han generado y se loguean. A continuación, ustedes pueden tener ya acceso a esta plataforma para buscar esta norma, este proyecto de norma que les hemos presentado el día de hoy. Solamente colocan el código, le dan clic al buscador y les va a presentar la siguiente pantalla con el proyecto. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues van a hacer clic en el proyecto de su interés, en este caso la norma que les hemos presentado el día de hoy, y la van a agregar a sus proyectos, ¿no? No se olviden de agregarla a sus proyectos y de ahí van a poder acceder y revisar en línea el documento a texto completo, ¿no? Aquí, por ejemplo, está el nombre del proyecto, el resumen de este trabajo que ha trabajado el Comité Técnico de Normalización de Gestión de la Calidad e Inocuidad Alimentaria y cómo hago mis observaciones. Indudablemente, como ya les comenté, todos estos trabajos han pasado ya filtros anteriormente donde se ha verificado pues, la transparencia, la
que haya la verificación, los sustentos, los antecedentes que estén relacionados, pues tenga un sustento normativo. Entonces, es así como en esta etapa ya lo ponemos a discusión a las partes interesadas que no han podido estar en el proceso de elaboración. Entonces, ¿qué es lo que deben de realizar? Van a hacer clic en la parte de emitir comentarios y les va a pedir la ubicación de la, luego de revisar el documento, pues la ubicación de la duda o consulta que ustedes pudieran tener con relación a un capítulo, una figura, una tabla, esto, o alguna especificación. Le tienen que marcar para poder esto, detallarla y nosotros ubicarla de manera correcta. Luego, en el tipo de comentario, hay dos tipos de comentarios que pueden realizar. De repente es un comentario de tipo técnico o un comentario de tipo editorial. Entonces, editorial, pues de repente, qué sé yo, le falta una tildación apropiada. A eso se refiere ese tipo de comentario editorial. Para el caso de una observación técnica, pues es una observación, digamos, de fondo, ¿no? Le marcan la observación y van a escribir en línea lo más detallado posible la observación que tengan. En el siguiente recuadro van a incluir la justificación. Como les vuelvo a mencionar, este documento ya ha pasado por varios filtros. Indudablemente si tienen, siempre hay temas por mejorar, pero si ustedes van a hacer una observación del nivel técnico, tienen que incluir la debida justificación técnica con el sustento, pues ya sea normativo, algún reglamento, alguna norma internacional que sustente la propuesta de cambio que ustedes tienen con respecto a un capítulo, a un párrafo específico de este trabajo, ¿no? También lo pueden, también es importante esto, si tienen una propuesta de cambio de párrafo, que incluyan en el siguiente renglón, en el siguiente espacio, la propuesta específica de cambio que ustedes están planteando, ¿no? Además, el sistema también te da la posibilidad de adjuntar los sustentos esto, en la plataforma en línea. Entonces, de esta manera nos hemos acercado cada vez más estamos acercándonos cada vez más a los ciudadanos, poniendo a disposición esta plataforma, facilitando el acceso a estos documentos en esta etapa de comentarios, ¿no? ¿Hasta cuándo puedo dar mis comentarios? Les dije que era 60 días, este trabajo lo pusimos a discusión pública desde el 25 de octubre, entonces a 60 días o 23 de diciembre, inclusive, donde ustedes pueden entrar a la plataforma y realizar estas observaciones. En línea también nosotros les vamos a dar respuesta, pues, porque con el consenso del comité también tenemos que revisamos el sustento, evaluamos si aplica o no aplica esta observación y si está debidamente sustentada y fundamentada la razón de cambio. Luego de ello, pues en la plataforma en línea también ustedes recibirán una respuesta sobre si aplicó o no aplicó la observación o de repente a un texto nuevo en consenso se pudo haber llegado, ¿no? Bien, entonces, si tuvieran alguna observación o consulta adicional a lo que les he presentado el día de hoy con respecto al proceso de observaciones en etapa de discusión pública a este proyecto, también pueden escribirnos al correo que ven en pantalla, sit@inacal.gov.pe. Y con esto finalizo mi intervención. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, señora Gloria, por esta presentación. Hoy hemos podido conocer este importante proyecto de norma técnica peruana 712-009-2021. Ahora nuestro equipo de producción ha recogido algunas preguntas que se han generado. Tenemos la pregunta para la ingeniera Catherine Isla. La pregunta viene de Diego Alonso Valdivia. En el caso de los establecimientos penitenciarios, la realidad en estos son los internos quienes están a cargo de la preparación, manipulación y almacenamiento de los alimentos. Asimismo, son estos quienes implementan las cocinas.
¿Considera viable que la NTP pueda ser implementada en los establecimientos penitenciarios? Buenos días. Diego, me parece que hizo la pregunta, ¿verdad? Buenos días, buenas tardes ya, Diego. Gracias por tu pregunta. En realidad, esa norma es aplicable a todas los establecimientos que brinden alimentos, ¿no? Yo entiendo que de repente la realidad de los reclusos, de los centros penitenciarios, sea distinta a las otras, pero en gran medida, ya que ellos son responsables de la elaboración de alimentos, tienen que darse o abordarse de alguna manera en cuanto a la realidad del establecimiento. Sin embargo, sí es aplicable, tienen que emplearse de repente diferentes estrategias en las cuales uno pueda captar o ver a qué personas son las que están elaborando esos alimentos, brindar de repente cierto tipo de capacitaciones puntuales a ellos, ¿no? Pero sí, definitivamente es aplicable. Definitivamente las realidades pueden ser distintas, pero en base justamente a esa situación es la que uno debe abordar cuáles alternativas puede ejecutarlas, ¿no? Se pueden ejecutar ahí. Muchas gracias. Tenemos una segunda pregunta. Nos comentan, tengo una empresa de rubro artesanal y me caracterizo por utilizar utensilios de madera en mis procesos, como cucharas, cucharones, etc. ¿Puedo utilizarlos? Bueno, definitivamente, de preferencia, siempre es evitar el uso de este tipo de utensilios que son de madera, ¿no? Sin embargo, porque, bueno, siempre va a existir un riesgo de contaminación. Sabemos muy bien que los materiales de madera son muy absorbentes en cuanto a la humedad. Entonces, si bueno, no hay la posibilidad o de repente igual quiere uno utilizar ese tipo de implementos o utensilios, lo que se tiene que hacer es garantizar el lavado y desinfección de los mismos, ¿no? Uno tiene que validar cierto tipo de procedimientos o establecer procedimientos adecuados para que uno pueda garantizar. Uno puede hacerlo de repente como estreo microbiológico. Uno tiene que establecer su procedimiento de lavado, algún tipo de desinfección con algún químico y posteriormente uno tiene que validar microbiológicamente para así nosotros también asegurar que no se emite ningún tipo de contaminación, ¿no? Gracias, ingeniera Isla. A continuación tenemos preguntas para el ingeniero Iván Gerí. Nos dicen, ¿qué norma nacional existe para el tema de control de plagas aplicable a la industria alimentaria? Bien, en el país tenemos dos normas que datan del año 2001. Es el Decreto Supremo 022, que rige los aspectos que deben cumplir las empresas de saneamiento ambiental. Y tenemos una que aplica directamente a lo que es las fumigaciones, ratizaciones, que es la Resolución Ministerial 449-2001. Esas son las vigentes. Hay una iniciativa, cabe resaltar, de un grupo de profesionales del comité para presentar para el año 2022 una propuesta que se pueda elaborar una norma sobre control de plagas aplicable a la industria alimentaria. Así es que haremos todos los trámites y de ser positiva o aceptada esta iniciativa, tendremos pues una guía mucho más amplia, ¿no? Porque sabemos que las normas que hemos presentado y bueno, y las actuales dicen resúmenes respecto al tema de control de plagas, ¿no? No dan cosas muy concretas, no se expanden demasiado, así es que una guía ojalá que tengamos en elaboración el año siguiente. Muchas gracias. La siguiente pregunta, también para el ingeniero Gerí, es ¿qué ejemplos pueden darnos sobre medida de exclusión frente a las plagas? Ah, sí. Bueno, este es muy importante, ¿no? Tenemos medidas, por ejemplo, de exclusión en las puertas, ¿no? Hay puertas de repente con cierre automático, a veces entran las personas muy rápidamente y hay un brazo que cierra la puerta para evitar que ingresen moscas, por ejemplo, ¿no? También se pueden colocar cortinas de aire, en el caso apertura en una puerta para que pasen unos carritos, ¿no? Unas mercaderías durante algunos minutos, entonces es ahí donde se enciende una cortina de aire, también es un ejemplo de exclusión. A nivel de subsuelo, por ejemplo, colocar trampas en el sistema de desagües, como válvula check, por ejemplo, ¿no?
para evitar los roedores o algunas plagas a través de su suelo. Hay unos puntos que sí son destacables. Cuando tenemos unos extractores en las paredes, por ejemplo, de los locales, unos extractores de aire, estos funcionan sacando el aire, retirando del interior hacia afuera, ¿verdad? Pero a veces cuando están apagados, se convierten en aberturas simplemente, ¿no? Entonces por ahí pueden entrar palomas o pueden entrar también insectos. Así es que es pertinente en esos extractores colocarles unas mallas o rejillas también. Un ejemplo también puede ser la presión positiva que algunos locales puedan tener. Quiere decir que unos inyectores de aire para que este vaya de adentro del local hacia afuera también cumple esa labor de exclusión dentro de otros ejemplos, ¿no? Muchas gracias. Y tenemos también otra pregunta. ¿Qué ejemplos puede dar? Ah, no, esa ya es la que ha sido contestada. Muchas gracias, ingeniero Gerí. A continuación, las preguntas para la doctora Madeleine. Pregunta número 1. ¿Qué recomendaciones puede dar para garantizar correcto lavado y desinfección de las frutas y verduras? A ver. Muchísimas gracias por la pregunta. El primer paso para poder tener un correcto lavado es definir bien las especificaciones de la materia prima, en este caso frutas, hortalizas, verduras, definir las especificaciones que podamos dar al proveedor y seleccionar un proveedor que nos ofrezca una materia prima sin mucha tierra, limpia, que haya sido manejada de manera adecuada, ¿no? De tal manera que nuestro proceso de lavado y desinfección también sea el más adecuado. Ahora, de todas maneras, estamos trabajando con productos que vienen del campo. Tiene arena, trae algo de tierra, traen hojas de repente descompuestas. Entonces, es necesario hacer una preselección, retirar de repente hojitas deterioradas antes de someter, si es un proceso pequeño, por ejemplo, podemos trabajar, ¿no?, a pequeña escala, de repente con agua potable, con algo de desinfectante, en un recipiente pequeño, pero cuando ya el proceso es bastante grande, pues se complica un poco más la cosa, ¿no? Debemos manejar de repente 300 kilos, 200 kilos, y en ese caso sí recomiendo mucho el tema de poder manejar un desarenado que permita retirar primero la arenilla, la tierrita que pudieran venir en las frutas y hortalizas. Este desarenado debe tener un nivel de desinfectante. Puede ser, por ejemplo, ácido peracético, puede ser residuo de cloro libre, y los niveles deben ser monitoreados, porque cuando se maneja grandes cantidades, este desinfectante se va a consumir, porque recuerden que estamos remojando seres vivos, ¿no?, que tienen temperatura, que hacen intercambio de oxígeno, entonces, y van a consumir, la misma materia orgánica va a consumir el desinfectante. Y si manejamos estas grandes cantidades y desarenamos no en agua corriente, por ejemplo, sino en una poza, porque se nos facilita más en poza, no tenemos para manejar ese volumen en agua corriente, esta agua de desarenado, si no se controla el nivel de cloro, versus los kilogramos que me permiten tener cierta calidad del agua, esta agua, más que desarenar, nos va a representar un peligro de contaminación. Entonces, este desarenado nos debe retirar esta arena inicial y no contaminar a su vez a la fruta y hortaliza. Luego de este desarenado, para tener una efectiva desinfección, pasamos a otro recipiente para poder llevar a cabo la desinfección correcta, ¿no? Entonces ya no va a haber arena que me interfiera con la desinfección. Voy a haber retirado cierta cantidad de microorganismos y la desinfección va a ser efectiva, ¿no es cierto? Entonces, luego de esta desinfección, en la cual también debo controlar los niveles residuales del desinfectante y tomar en cuenta cuántos kilos puedo pasar, para eso hay todo un proceso de validación que se hace, pues, ¿no?, cuando se maneja grandes cantidades. Luego de haber hecho esta desinfección, se procede a hacer un enjuague con agua potable. Igual, en el enjuague hay que siempre verificar que haya cierto nivel
de desinfectante clorolibre residual para el caso de agua potable, de tal manera que estos recipientes, si lo hacemos de manera estática, con agua potable, en este caso del enjuague final, no represente a su vez contaminación, ¿no? Entonces, esas son las consideraciones que yo daría para poder tener un correcto lavado y desinfectado de verduras. Y sobre todo, tener mucho cuidado cuando se manejan grandes volúmenes. Recordemos que esas verduras van ahí directo a una ensalada. Y simplemente se le va a adicionar algo de sal, que ya no va a ser un control efectivo de la contaminación que hayan podido traer desde el campo, de manera natural. Muchas gracias. Tenemos también un comentario de una usuaria que está en las redes sociales. Nos dice, buen día, ¿cuál es su apreciación frente a lo ocurrido este 23 de noviembre respecto a Estados Unidos? Rechazó 17 despachos de Perú entre carne de cuy, conchas de abanico y otros productos de exportaciones. A ver. Bueno, exactamente cuál ha sido la causa del rechazo, no la tengo acá especificada. Normalmente cuando se lleva a Estados Unidos, las causas de rechazo son etiquetado o de repente presencia de materia extraña, o a lo mejor incumplimiento de alguna característica del alimento en sí, ¿no? Estos 23 contenedores, o no, 17 despachos que han habido de carne de cuy y conchas de abanico, el motivo no lo tengo claro en este momento, pero a lo mejor ha sido por presencia de algún microorganismo o presencia de alguna sustancia extraña, ¿no? De repente nos puede ayudar Giovanna, que ha sido la persona que nos ha hecho la consulta, y darnos algo más de información acerca de los motivos de este rechazo. Bueno, yo puedo agregar de que el análisis de causas es sumamente importante, ¿no? Porque conociendo la causa uno puede derivar a si fallaron las buenas prácticas, que por ejemplo es el motivo de la norma, o fallaron los controles en proceso, ¿no? Llámese lo que está marcado ante un plan HACCP de repente, ¿no? Y es ahí donde cada quien responsable de estos aspectos debe ajustar, digamos, los controles en esa fábrica, y ojalá esto pues no se amplíe, digamos, esta restricción hacia los demás productores del mismo producto, ¿no? Es importante conocer las causas y motivos de análisis. Sí, correcto, ¿no? Es muy importante porque los rechazos, las no conformidades en general, son un indicador de cómo está trabajando nuestro sistema de calidad, ¿no? Veamos qué es lo que ha pasado con respecto a esos productos y esa observación, esa no conformidad, dónde se pudo haber realizado en todo nuestro proceso de elaboración para tomar las acciones como menciona el ingeniero Iván, ¿no? Ok, muchas gracias. Otra pregunta, doctora Madeleine, viene de Garbiña Talledo, nos dice. ¿Qué se propone para prevenir la formación de histamia en pescado crudo? Bueno, en ese caso es importantísimo el manejo de la temperatura, ¿no es cierto? La temperatura y el tiempo. Que tiene, pues, en este caso los pescados que tienen esta característica de que se pueda tener presencia de histamina en sus carnes, ¿no? Y el tema del control de la recepción, ¿no? Hay kits bastante fáciles de manejar en la recepción que nos permiten evaluar restos de histamina. Nosotros podemos ver con el proveedor, ¿no?, los tiempos que le toma llegar a nuestro lugar, podemos verificar la temperatura, si llega la materia prima de un proveedor que tenemos evaluado, que ya hemos acordado con él, le hemos dado nuestras especificaciones, sabemos que tiene cuáles son sus tiempos y que nos garantiza no histamina, pero igual podemos verificar a la recepción la temperatura a la que llega el producto, podemos hacer pruebas rápidas de presencia de histamina para poder tomar una decisión sobre los lotes que estamos trabajando, ¿no? Muchas gracias. Tenemos una pregunta, va para cualquiera de los expositores. Nos dice, la pregunta viene de Jorge Torres.
¿Es posible aplicar estas directrices al servicio de alimentación de pasajeros en medios de transporte aéreo? Bien, como toda guía para servicio de alimentación ahí colectiva. Justo en el equipo. ¿Sí, me escuchan? Sí, ingeniero Iván estaba. Parece que hay un cruce. Ingeniero Iván estaba dando respuesta a la pregunta. Bueno, sí, esta es una guía sobre buenas prácticas en zona de producción para servicio de alimentación. Así es que. Los restaurantes y los lugares en donde se procesan alimentos para transporte aéreo, que es la pregunta, sí estarían dentro del marco de esta guía de buenas prácticas, ¿no? Bueno, te cedo la palabra a Catherine. Sí, en realidad todo establecimiento, como dice el ingeniero Iván, definitivamente abarca este tipo de normativas, ¿no? Hay que considerar que todos estos alimentos que están procesados o elaborados para consumo directo están dados en establecimientos. Entonces, las consideraciones que hemos nombrado en un inicio, tanto como en infraestructura, las condiciones de plagas, lo que mencionó Madeleine también, en el tema de desinfección de alimentos, básicamente es en cualquier rubro, ¿no? Nosotros definitivamente estamos abocando a los servicios de alimentación colectiva porque, digamos, en ciertos servicios de catering, por ejemplo, ¿no? O de centros hospitalarios, no se ha tomado muy bien estas directrices, ¿no? En algunos casos. Entonces, definitivamente sí cumple, ¿no? Sí cumple estos requisitos que estamos planteando en la normativa. Sí, tal vez añadir que siempre hay un tema de adecuación, ¿no? Los profesionales que existen en cada uno de los establecimientos toman esta guía, pero deben adecuarla a su realidad, ¿no? Por ejemplo, ahí seguramente hay carritos de transportes de cómo llevan desde el local de preparación de alimentos hacia el avión. Seguramente hay una especie de carritos, he visto ahí, de metal, ¿verdad? Que luego son transportados adentro de la nave. Tienen un tiempo ahí hasta la espera del servicio de los alimentos, ¿no? Entonces, esas son adecuaciones que ya le corresponde pues, al profesional de industria de alimentos o profesional, digamos, relacionado con el tema alimentario, ¿no? Que debe existir en cada local, de todas maneras. Muchas gracias a los expositores y a los participantes por esta interesante rueda de preguntas. Bueno, hemos concluido este jueves de normalización. Queremos aprovechar para anunciar que el martes 30 de noviembre, Día Internacional de la Seguridad de la Información, se realizará un webinar sobre este tema. Así que a estar atentos para su registro. Agradecemos a todos los participantes que nos han acompañado por Facebook. Los participantes que están conectados por el Zoom, les pedimos que no se retiren. Tenemos una breve encuesta que nos servirá y ayudará a entender mejor sus necesidades. Además, al final nos tomaremos una foto, por lo que se les pedirá abran sus cámaras. En breve estaremos mandando una brevísima encuesta. Como la había mencionado, por favor, les agradeceré tomar unos minutos de su tiempo para poder llenar la misma. La encuesta ha sido enviada por el chat. Por favor, a los participantes para que puedan llenarla. Muchas gracias a todos los que van ingresando a la encuesta. El llenado de esta encuesta es muy breve. Muchas gracias a los expositores, a ustedes los participantes y al equipo de la Dirección de Normalización, al equipo de Comunicaciones e Imagen del INACAL
y a los miembros del Comité Técnico de Normalización de Gestión de la Calidad e Inocuidad Alimentaria. Habiendo concluido la encuesta, nos despedimos y los invitamos a prender sus cámaras para la foto respectiva. Gracias a todos los participantes, muchas gracias a los expositores. Muchas gracias a la señora Raquel Caballero, al señor Osmar Coronado, señorita Nicole Cruz, señor Henry Mío, señora Liz, señor Francis Trujillo, a la señora Mercedes Montiatupa, señor Juan Albines, Elizabeth Toro, Rosario Ordóñez, Rita Vilches, Jimmy Aroquipa. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en este jueves de normalización. A nombre de la Dirección de Normalización, les damos las gracias por habernos acompañado hasta el final de este evento. Recuerden que tenemos que seguir cuidándonos para poder vencer la pandemia. Muchas gracias. Gracias.